Bienvenidos al canal literario de las chicas Beat. Martina tras la cámara. Hoy nos acompaña Martina Muñeca y su amiga Paca. Y yo soy Rosalía, la presentadora de los contenidos. Hoy quiero hablaros de una novela nórdica, de La cara oculta, de Mary Hunstead. Bueno, como se diga. Me lo ha repetido mil veces Martina, como se dice correctamente, pero no me ha quedado. Nada, no me ha quedado. Esta es la de la serie Anders Nutas, la número 13 de la serie. Yo leí las tres primeras. La primera me encantó. A la tercera dejé de leerlas, pero ahora os voy a explicar por qué. Así que vamos a hablar de esta obra y a ver qué nos ha parecido a las chicas Brit y al grupo de lectura. Empezamos. Es una novela etiquetada como novela negra. Bueno, nórdica. Los que habéis leído de esta serie ya sabéis que está basada en una isla, en Gotland, una isla turística. Y como dice la reseña aquí, un artista, Henry Dahlman, aparece muerto, asesinado, en su cama. Y de una forma extraña, fatídica, ¿no? Y ahí empieza a ver qué ha sucedido, qué juego sexual ha llevado a que muera este personaje famoso, este artista. Y empiezan a la policía, entre ellos, como es de la serie, Anders empieza a investigar con su compañera, que ya sabéis que es Karin. Conocéis todos a Karin, que también es la compañera de Anders, ¿no? Entonces se enfrentan a un asesino que te parece que tiene un plan concebido con una serie de personas que todas tienen una cosa en común. La infidelidad a sus parejas. Bueno, y ahí empieza la historia. Bueno, ¿qué podemos decir de esta obra? Podemos analizarla muchísimo, pero no vamos a hacerlo. No vamos a hacerlo porque veríamos que es un tópico. Es la típica novela nórdica, pasado, presente, muchos personajes, nos presentan muchísimos personajes. De hecho, hubo un tuit de varios escritores que mencionaban que le atabalaban este tipo de novelas porque que salen personajes por un churro. Utilizan la estructura típica de novela nórdica, una línea en pasado, una línea en presente, varios tipos de narradores ahí mezclándose. Esta en sí no tiene capítulos, pero enseguida distinguimos cuando cambia de narrador, cuando lo va alternando, alterna los personajes para que no se repitan en los capítulos, así. Utiliza mucho el suspense al final de cada capítulo, deja ahí una cola para incentivar al lector a seguir leyendo. Cansino, hay momentos que es muy cansino. Y lo peor de esta novela, os tengo que decir que es que cuando llevas un cuarto de la novela, sabes quién es el asesino, que eso no tendría gran importancia, porque lo que nos interesa es saber la motivación, es lo que nos impulsa a veces, siempre lo he dicho, a veces más que saber quién, sino por qué, lo que nos impulsa es seguir leyendo una obra. Bien, pues aquí también sabemos el por qué, porque es evidente, enseguida te lo hueles. ¿Por qué? Porque la sinopsis te lo marca, e incluso la novela en su título, La cara oculta, la infidelidad tiene un precio muy alto. Pues ya sabes, alguien con un traumita de infidelidad se dedica a cargarse a los infieles. Es que no tiene más misterio esta obra. No tiene más misterio. ¿Qué sucede? Que repite estructuras, no innova. Es que es muy importante innovar. Por desgracia, todas las series, la mayoría de las series dedicadas a personajes, fallan en esto, no cambian, no innovan. Puedes seguir hablando de esos personajes que ha creado el escritor, puedes seguir hablando de ellos y hacer muchos libros basados en ellos, pero hay que innovar en las estructuras, innovar. No puedes hacer siempre la misma estructura, línea pasada con línea presente, no hay misterio. Está etiquetada como novela negra, pero ¿por qué está etiquetada como novela negra si no tiene el lenguaje de novela negra? No tiene las premisas de novela negra, ninguna premisa de novela negra, y el misterio se diluye cuando llevas un cuarto. Todo, cuando llevas un cuarto de la novela, tú ya sabes quién ha sido y por qué. Pero ¿qué misterio hay este? Y nos hace trampita.
Nos hace trampita al final, ¿eh? A mí me da un poquito de rabia. Las novelas han subido de precio. Lo siento, libreros. No sé si es culpa vuestra o no. No voy a entrar en ese detalle. Pero han subido de precio. Estamos hablando... Esta novela en concreto me costó 21 euros. ¡Madre mía, qué desgracia! No. La misma estructura. Leí sus primeras tres obras. La primera me encantó porque, bueno, mi nova era muy interesante, pero luego se repite. Dejé de leerlas y ahora me encuentro con lo mismo. Con lo mismo, pero peor. Porque se ha cargado el misterio, totalmente. En España también se ha copiado este tipo de novelas nórdicas. La más destacada, podemos decir, una gran imitadora de Camila Läckberg, tenemos a María Oruña. Utiliza las mismas estructuras, las mismas técnicas, no innova, siempre es lo mismo. Y es cansino. Hay que cambiar, hay que cambiar. Hay que hacer algo atractivo al lector. Está bien fidelizar a los lectores con las mismas estructuras, pero llega un momento que pasa como con Mary Higgins, claro, la reina del suspense. Siempre era lo mismo, bim, bim, seguía las mismas pautas, no innovaba y al final, si tú eres un lector de tres novelas al año, o cuatro, estupendo, pero si eres un lector que lee mucho, esto aburre. Y yo no lo recomiendo, aburre. Aburre hasta los peces. No. Ya os digo, los personajes no tienen una profundidad, no indaga, como para que sea novela negra en la psique de los personajes, no acaba de que el lector simpatice con ninguno, ni tampoco que los odie. Luego explica mucho, cae en el psicorrelato, el temido psicorrelato, explica el por qué es infiel patatín, por qué es infiel... Déjanos verlo. Muéstrame una escena. No me lo expliques todo. No me lo desmascado. Y es un poquito el fallo de todas las novelas nórdicas, la mayoría, exceptuando las primeras que salieron, que innovaron, pero todo lo demás es repetitivo. Esta autora no repetiremos con ella, pues si no cambia de rol. Lo mismo que nos ha pasado con muchos escritores, ¿no? Que no innovan. Hay que innovar, hay que hacer cosas distintas, hay que saber atrapar a nuevos lectores o fidelizar a los antiguos y, bueno, sinceramente. ¿Qué más os puedo decir? Yo descubrí el asesino en el cuarto de novela y puedo explicar por qué mataba. Pero es que no tiene misterio. No tiene misterio porque el título te lo revela y la sinopsis también. Así que, bueno, vosotros decidís, como siempre. Nosotras no la recomendamos. Camila Läckberg rompió un poco el hilo con su serie de detectives y de la escritora que tenía. Rompió un poco el hilo, se pasó a escribir otro tipo de novelas y en las que se ha demostrado pues que una vez que la sacas de su serie no es capaz de hacer algo bueno. Tenemos La jaula de oro, que no tuvo gran éxito, y luego tuvo otra que yo ya no repetí, pero bueno, sigo un canal literario que me fío mucho de su criterio y su opinión, que tampoco la dio por buena la última obra de Camila Läckberg, y me fío, ni siquiera me he molestado leerla. Así que, bueno, aquí en España ya digo que tenemos algunos escritores y escritoras que imitan ese tipo de estructura, pero es cansino, innovar. Hacer algo distinto, no os dé miedo. Es mejor equivocarse haciendo algo distinto que repitiendo siempre lo mismo. Porque el lector que lee mucho le cansa como nos ha cansado esta obra. Así que nada más, hoy desde el despacho os hemos hablado de una no recomendación. Si os ha gustado el vídeo, dedito para arriba. Si no os ha gustado, dedito para abajo. Podéis dejar comentarios, sugerencias. ¿Y qué opináis, por ejemplo, de que cuando se repite tanto las estructuras en las novelas, si os gusta o no os gusta, o si no queréis sorpresas, queréis que vuestro escritor favorito siempre escriba lo mismo, no queréis que os sorprenda, porque esto también puede ser, hay lectores que no les gusta que les sorprendan. Así que escucharemos y leeremos atentamente vuestras opiniones. Hasta otro vídeo.